Bueno, Poquito Amor nace en el 2015 de las ganas de querer ayudar a los demás. Es algo súper lindo porque esto es algo que me inculcó mi abuelita desde que nací. Y entonces yo, cuando ella ya no estuvo, yo quise seguir con esa idea de ayudar. Empecé ayudando a abuelitos en las calles y luego hasta que un día llegué a ayudar a niños con cáncer y me encantó. En Proyectos de Amor queremos convertir las áreas de pediatría oncológica en espacios hermosos, espacios donde se puedan distraer los pacientitos y las familias, porque somos unas convencidas de que el amor y la felicidad también curan. Si por ahí han visto, tenemos cistitis por quimioterapia, tenemos una muñeca hermosa, Baby Esperanza, jugamos con tablets, tenemos juguetes, cumplimos sueños. A los niños que por ahí están en una recaída o han vuelto a la enfermedad o están en plena lucha muy difícil, les cumplimos un sueño. Tenemos momentos mágicos, que de repente damos un día al cine, a patinar sobre hielo, a algún parque, a los juegos, todo para que se puedan distraer y que sea por unos momentos otra vez ser niños y olvidarse de la enfermedad. En Proyectos de Amor siempre decimos que el amor y la felicidad son parte importante en el proceso de curación del cáncer. Estamos bien convencidas de eso, porque el amor y la felicidad suben las defensas y así la enfermedad no puede avanzar. El amor y la felicidad también curan.